Meninas, aqui ó, uma sugestão bacana para dar de presente de Natal. Bermuda ciclista, essa daqui é a licor. Fica super confortável no corpo, dá para ir para academia, dá para ficar em casa, trabalhar, enfim. Muito legal, cintura alta, ficar altinha. Abaixo, ela não via, ela é o cão. Pega o slide. Sim.
estende as pernas, desce o quadril, puxa, dois, três, quatro, cinco, segura esse quadril, seis, sete, oito, nove. Esse look aqui para trabalhar o dia inteiro sentada fica perfeito. Ou se você for para academia, só trocar o tênis, a camisetinha, né? E é tudo de bom.
Terminei! Agora, 1,6 km para acabar. Bora! 100 pull-ups, 200 flexões, 300 agachamentos e agora mais 1,6 km. Começou com 1,6 km. Bora, pus até o fone para ir curtindo um sonzinho. Terminei, hein? Sério, gente, que delícia. Não tem nem explicação dessa sensação. Fiz completinho o primeiro muck da vida, depois de 7 dias. Brasil! Terminei agora o treinão do Renato Lobão. E olha isso. Quase pedi arrego. Porque ele realmente matou a gente. Sério. Eu fiz aí uma live do treino. Quem acompanhou viu. Um treino matador do Renato Lobão. Mas eu gosto. Começando domingo com energia lá em cima.
pero no ha sido porque no estaba lista. Problemas técnicos, cosas que pasan antes de los lives. Pero aquí vamos, ¡epa, qué rumba! ¡Así es! Hoy nos toca una rutina intensa, increíble. Nos toca femoral y glúteos. ¡Hola, Adri! Ariana Ricardo presente. Laura de León, por fin. Hoy es pierna con rumba, así es. Ahora, para hoy voy a usar una barra. Para cierto ejercicio, si tienes una barra, prepárala, ten la lista. Vamos a hacer hip thrust. Hay pesas. Obviamente usa las pesas que tengas en tu casa. Siempre va a haber pesas en mis clases, excepto cardio hit. Pero utiliza pesas, botellas de agua, lo que tengas que puedas usar. Lina, buenos días. ¿Qué más? Bandas o toallas, no, bandas y toallas. Bandas de resistencia y toallas. Si no tienes toalla o tu piso no se puede, yo te doy la opción, así que no te preocupes. Una silla o banco. Y eso es todo por hoy. ¡Vamos con toda! ¿Sí o qué? En un minuto empezamos el calentamiento. Y después les explico circuito. No. Tricep número 1. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué frío! No, mira, mientras nosotros entrenamos, y después pone la música, mi novio Camilo. Ah, no, pues. Lo que estoy contando. Equipo, no me rindo. Ok, voy a poner esto acá abajo y empezamos con toda. ¡Duro, no me rindo!
Thank you.
Número 3. Distance hip thrust. Y nos fuimos. 1. Vamos 2. Arriba 3. Vamos 4. Flojo arriba, aprieto. 5. 6. Arriba, arriba, arriba. 7. Vamos 8. 9. Ay, ay, ay. 10. 2 más. Y la última. Eso, cambiamos de lado. Vamos 2. 3. Ay, ay, ay. 4. Pintas. 5. 6. Vamos 7. 9, 10, aprieta los glúteos, 2 más y la última, vamos. ¡Ah! ¡Uy, horrible! ¡Ah! ¿Cómo vamos? ¡Uy! Se fue ronda número 1. Recupera tu agua. Mafe, bien. Se corta mucho. No, está seguido. No, está seguido. Ya que se me ocurre, pues ya. ¿Listo? Empecemos ronda número 2. Qué chimba, Silvi, dice Johanna. Bien, voy a dar los comentarios y nos fuimos. Voy a subirle el peso. Quiero que vaya súper pesado. Si ya sientes que puedes y tienes la técnica. Te voy a hacer el peso muerto con 30 kilos. Vamos a ver cómo me va. ¿Listo? Y nos fuimos en sus marcas. ¿Listo? ¡Fuera! Vamos, 1. Es un strip. Y el número 3.
Descansen, tomen agua, recupérense. Les prometo que di todo de mí. Esa pesa de 30 kilos, la sentí de 100 kilos. ¡Bien! Un aplauso, nos quedan dos rondas más. Preguntas. Rapidito, si tienes una duda. ¡Ah! Quedé muy adolorida. ¡Uy! ¿Listo? Mueven las pompis. A mí también. ¡Vamos! ¡Arriba! Vamos, ronda número 3. No te vayas a rendir. Les prometo que vale la pena. ¡Listo! Don't drama in the club. Now that I'm broken, everybody's broken.
Déjame ponerlo acá que está lloviendo. Un segundito. ¿Cómo vamos? Estamos vivos, estamos bien. Puedo usar la banda si quieres. Claro que sí. Yo estoy como una loca hoy, me siento re cansada. Aquí empezó a llover, entonces tiene pega. Tiene que subir todo su... ¿Estamos ready? Ahí va. Aquí en esos lives pasa pero de todo, ¿ok? No hay nada que no me haya pasado a mí en este live. Se me partió una botella de agua en mitad del live. Ahí está bien, ¿eh? Perfecto, estamos. ¡Listo! Yo sé que me ven bien. Por la lluvia, ¿no? Empezó a llover. Después por ahí empecé a mojar todo. ¡Eso! ¡Listo, nos fuimos! ¡Estamos ready! Última ronda con todos los poderes. Ahí va. ¡Y nos fuimos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos con las dos abajo! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos, no pares! ¡Nueve! ¡Eso es! ¡Diez! ¡Cinco más! ¡Ah! ¡Once! ¡Doce! ¡Eso! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Y la última! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Quince! Dos y arriba. Ay, ay, ay. Muy bien.
es el último. Voy. Ahí va. Listo, último ejercicio. Abierto, creo que esa tijera se
abierto. Cuando hacemos cuádriceps más cerrado. Cuando hacemos femoral más abierto. ¿Listo? ¡Nos fuimos! Ya me voy a ir porque si no yo puedo explicarles toda la vida. Una y la otra. Y me demoró 50 años. ¡Vamos! Voy a poner una de 15 kilos. A ver cómo me va. ¿Listo? ¡Eso!
7. ¡Eso! Apretamos aquí, vamos. 8. 9. 10. ¡Vamos! 11. 12. ¡Vamos, los perros! ¡Aprieto! 13. 14. 15. 16. Vamos un poquito más. Vamos a hacer 18. Vamos. 17. Porque podemos. 18. Go! Ah!
1, 2, 3. ¡Eso, vamos! ¡Baja lo más que puedas! ¡Arriba, arriba, arriba! 4, ¡bien! ¡Eso! 5, 6, 7, ¡eso! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay!
prometo que mira. Dios mío, quedé bañada. ¡Eso! ¡Un aplauso! Ok, yo voy a explicarle. Yo sé que tengo que explicarle, pero a veces me da tanta jartera para mí. Aquí va. Ok. Vamos a hacer pesos muertos. ¿Se acuerdan en Miami? Que lo hicimos de esta manera. Pongo la rodilla acá. Y vamos a hacer peso muerto aquí. ¿Listo? De una pierna, pero con la pierna arriba de algo. ¿Ok? Si no encuentras nada o de pronto tu silla no es tan cómoda, porque puede pasar que de pronto tu rodilla te duele porque la silla es de un material que te está matando tu rodilla, hazlo acá. Al peace stance, ¿ok? Parece que el peace stance es este. Cuando hacemos hip thrust es así. Cuando hacemos peso muerto es acá. Entonces, si no puedes hacer en la silla, lo haces acá. Cuando cambiamos de lado, tú cambias de lado. ¿Listo? Es el número uno. Número dos. ¿Quieren terminar difícil o fácil? ¡Eso! Esta semana ha sido... Amor, ¿se la pongo difícil o se la pongo fácil? Tengo dos opciones para el final. Difícil, hágale pues. El fácil era puente de cadera en el piso, pero como Happy dijo que es difícil, coge la toalla, lo siento mucho. Y vas a hacer... Vamos a hacer Lying Hamstring Curl. Ya ustedes se van a saber de memoria, esto es como algo que hicimos por 7 meses, mucho. Entonces me acuesto, cola arriba, estiro, recojo. Lo hago con una pierna o con las dos. Si lo hace con una pierna, entre 8 a 10 o 12 de cada lado, y con las dos piernas entre 15 a 20. Depende mucho de ti que tan difícil sea el ejercicio. Si no tienes, yo le hago esta opción como muchas veces, pero ahí va. Cola arriba, estiro un pie, estiro el otro, regreso. Sería opción sin toalla, ¿listo? Bah. Es que yo siempre pongo dos opciones. Yo digo, bueno, vamos a ver, depende de cómo vamos, si más fácil o más difícil. Porque es que uno nunca sabe cómo va a terminar la rutina. La rutina evoluciona. De momento hacemos más pausas de lo que yo pensaba. Digamos que yo hago una guía, pues mi guía a veces cambia. ¿Listo? ¡Vamos! Gracias.
No me importa, 8 está perfecto. Tienes que practicarlo para poder mejorar, ¿listo? Si haces con las dos, por favor, cuenta, porque va a ser una y una. ¡Nos fuimos! Así que, ¿listo? ¡Nos fuimos! Mari me pregunta, me dice que se explique el sin toalla. Lo voy a explicar sin poner los comentarios para que me pueda ver. Entonces, sin toalla sería así. Y es bueno, si no puedes hacerlo con la toalla, pero para nada, practica este porque te da la fuerza que lo puedes hacer con toalla. Entonces me acuesto, la cola arriba, aplica lo mismo. Un puente de cadera, estiro una pierna, estiro la otra, regreso. Eso es uno. Estiro. Eso dos. Mira que mi cola está arriba. Yo no. Cuando la estiro completamente no estoy acá abajo. Estoy acá arriba. ¿Listo? Va. ¡Nos fuimos! Yes.
Yes.
¡Qué sabor! ¿Listos? Vamos a la última ronda. Así que no te vas a rendir, no me vas a abandonar. No lo acepto. Bien, voy a quitar los comentarios. No, esa es la tercera, ¿verdad, amor? Falta una más. Falta una más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, falta la cuarta. Aquí te dicen gracias por la música de YP. Ecuador presente por acá. ¿Listo? Vamos, última ronda con todos los poderes. Y me repito, yo sí puedo. ¿Tú por qué no vas a poder? Vamos. Arriba. ¡Nos fuimos! Uno, pegadito, 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 pegadito. Dos. Vamos, tres. Cuatro. Otro regalito. Semana de regalos, ¿ah? ¿Eh?
Me está temblando hasta la mano. Qué pereza. Ok. Déjame meterme acá. Hoy en el feature tengo varias que me dijeron. Catalina Rico. Hay como una lista, pero bueno, vamos con el orden de que me fui de primera. Catalina Rico, si estás presente, por favor, está muy pendiente, porque si no te encuentro, no te puedo llamar. De forma, escríbeme, también mándame una request para que yo pueda unirte. ¿Listo? Ok. El finisher, ¿cómo es? Se me sale de memoria, ya no doy ni que explicárselo. ¿Listo? Hacemos 30 segundos de abducción. Me pongo la banda de resistencia aquí y hago aquí. 30 segundos. Después 30 segundos lado a lado. Después 30 segundos pulses. Y 30 segundos brincos. ¿Listo? Puede ser sin banda o con banda si la tienes. Si quieres que sea más difícil, adelante. ¿Listo? ¡Woo! ¿Estamos ready? Voy a amarrarme esto más duro porque voy a terminar yo. Deme un segundo. ¿Estamos ready? Bien. Entonces, ya saben, después del finish yo hago la pregunta, no antes, ¿ok? Porque pues empiezan a discutir que yo. Vamos a ver si la encuentro. No la encuentro. Catalina Rico, en internet es Cata Rico 21, no te veo. No, a ver si te encuentro. Téngame paciencia, que no es fácil. ¡No la encuentro! ¡Ah! Cata, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer. Ahí está, ¿pero a dónde? A mí no me sale, oigan, yo no le estoy mintiendo. O sea, míreme la cara de concentración. Yo, please. ¡No te encuentro! Me ha tocado ir sola, ¿qué hago? Perdónenme. Cata, perdóname la vida entera. Yo te lo juro por Dios que no te veo. Y puede que me estés escribiendo y no te veo. Me dicen que no, ahí está. Pero es que no la veo, niñas. Llámala tú, es que si no la encuentro, no la puedo llamar, porque yo no puedo poner search. O sea, yo pongo aquí la último intento. No, no parece, viste, no soy yo. Bueno, me voy. ¿Sabes a quién voy a llamar ya que no aparece? Nata Molina está liando también. Está, vamos a ver si la encuentro acá. Encuentro a Laura, Laura me va a matar, pero no importa, Laura, es la despedida, la semana de despedida. Me sale. Menos que porque yo sigo al lado, me sale de una. Me va a matar. ¡Laura! Sabías. Él un día me escribió sin pillar. Lo estaba sospechando, me comí una uña y todo. Dije, no aparece nada. Ella me dijo una vez, si nadie no aparece, tú sabes que me puedes llamar a mí. Yo, ah, bueno. ¿Quién te manda? Listo, Lau. Pues. Lau, sí, ya que esta es la semana de mi semi-despedida, así que... ¡Oh, my God! Listo, vamos con todas. ¿Listo, Laura? Déjame bajar aquí un poquito más. ¡I am ready! Déjame subir, Laura. No encuentro el ángulo. Entonces tengo que subir esta vaina, pero no lo puedo subir. Sí, yo no sé cómo ponerlo. ¿Listo? Ah, no tengo tiempo. ¡En sus marcas! ¡Y nos fuimos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos!
5, 4, 2, cambiamos lado a lado. ¡Eso es! Ella me deja más ahí bailando. Ok. ¡Vamos, ya quería! Escríbeme hoy mucho, voy a encontrarte. Ahí dice Lina Tejero, dame la música. ¡Un aplauso a DJ Pell! El divino se levantó temprano a montar todo. Todo esto fue idea de él. A mí ni se me ha ocurrido. No crean que viajó delante de Ecuador para poner aquí, pero ya que se mudó y está acá en Colombia, que chévere que lo tengamos acá. ¿Listo? Ah, bueno, una pregunta. Dime una pregunta que pueda hacer porque... O sea, a ver, pero, dime la escondida, espérate. ¿Qué puede ser? ¿Qué nombre es? ¿Sí puede? Ok, así está pendiente. Ok, tiene que ver con la rutina de hoy. La primera que me salga a mí, le repito, si no, yo no puedo hacer nada si no me salen. O sea, el orden es, me sale a mí diferente que a ti. La primera que me salga a mí. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el segundo ejercicio de superset número 2? Ahí va. ¿Cómo se llama el segundo ejercicio del superset número 2? Ahí se los dejo. La que me salga con la respuesta correcta, gana. El peso muerto, no. El segundo ejercicio de superset número 2, no. Superset 2, hay circuito, hay tricep 1, superset 2, no. Malas estudiantes. No, le repito, el segundo, o sea, hicimos tricep, esos son tres ejercicios, después hicimos superset. ¡Ah! ¡Ya! Tijera, Margie 1126 fue la primera que me salió a mí. Ah, no, mentira. Ah, sí. Ah, no, mentira. Perdóneme. La primera fue lo que era en inglés, por eso me confundí, espérense. El peso muerto, muy feliz, au, sumo,
Lunch, Cicia, no, Susi, Arroya, Beb. Ahí está la foto, estuvieron al lado. Joana arriba me salió sumo. Susi, Arroya, ganaste. Te voy a escribir hoy para poder hacerte llegar tu premio a tu casa. Haremos más premios así, así que qué chévere que ganó alguien del equipo, no me rindo, la que sea que ganó. Un aplauso para esa persona. Gracias por acompañarme y ser parte de esto. ¿Listo? Les mando un besote y cuídense, cuídense mucho. Y mañana los espero sin falta para Cardio Hit. ¿Listo? Mañana Cardio Hit música a otro nivel, ¿eh? Y el sábado hacemos la fiesta como es. Les mando un beso y muchísimas gracias por ser parte de estas rutinas. Bye, bye.